Taku taku es una delicia al paladar, que fusiona el sabor africano con el peruano. Su nombre procede del vocablo quechua takuy, que es mezclar una cosa con otra. En el balneario Puerto Chico, provincia de Barranca, se celebra el segundo festival gastronómico, el Taku Taku Me Sabe a Barranca, en que restauranteros resaltan el sabor de la cocina heredada. La chef Juanita Ramos recuerda a su abuelo Tato, pesquero y cocinero aficionado, cuando preparaba el platillo. Fue el que primero se animó a hacer el taku taku relleno y ya de ahí ya lo acompañaba con diferentes formas así y con todos los productos frescos que nos ofrece nuestra provincia, como los mariscos, el pescado. El taku taku consiste en mezclar arroz cocido y menestras sancochadas, frijol, payar, lenteja o garbanzo, al calor de un sartén acompañada de chile molido, cebolla, ajo, vinagre, orégano, comino, sal y pimienta. Al servirse se agrega aceite de oliva. Taku taku es un potaje criollo, resultado de los sobrantes de las cocinas de los hacendados durante el proceso colonial español en Perú y que los esclavos negros combinaban con algunos ingredientes para saciar su hambre. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.